Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí desde Onda Barricada están ustedes escuchando. La gente está reclamando, estos trabajadores y trabajadoras son los que reclaman por parte del SAT que quieren que el dinero público vaya a lo público. Es una de sus reivindicaciones, como la de que haya una jornada de 35 horas, como que las mujeres embarazadas estén protegidas, las trabajadoras embarazadas estén protegidas. Son muchas cosas. Hoy en Andalucía se ha empezado, como ya visteis en el programa anterior, se ha empezado una huelga que promete, porque la verdad es que está teniendo bastante éxito, a pesar de los intentos de la patronal de que esto no se lleve. Recordemos que es que, oye, que decían que el 100% de los servicios mínimos lo han rebajado, pero lo han hecho a su modo. Es decir, saltándose todas las normas. Se han saltado las normas de tener que consultarle a la representación de los trabajadores, se han saltado las normas entregando lo que son cartas de servicios mínimos que están mal hechas, que no recogen qué real decreto, que no dice qué cosas tienen que hacer. Es decir, un montón de irregularidades que esperemos que desde CGT se denunciará, y esperemos que el resultado sea que las multen, porque es que lo que no puede ser es lo que está pasando. Hemos venido aquí, como veis, hay mucha gente, hay gente las que han podido venir. Y bueno, aquí estamos con María, que es una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio. Recordar, SAD es servicio de ayuda a domicilio. Estas mujeres y hombres que cuidan a los que tienen que cuidar, y que nosotros tenemos que cuidarlas a ellas y a ellos, porque si ellas están mal, no se hace bien el servicio, y no se puede usar a las personas, a las trabajadoras, como si fueran cosas, que es lo que se está haciendo por parte de las empresas. Muy buenas, María. Buenas. ¿Qué tal? Desde Onda Barricada te vamos a hacer unas preguntas. Tú nos lo permites, ¿verdad? Vale. ¿Por qué estás? ¿Tú eres trabajadora de SAP? Sí. Vale. ¿Cuántos años llevas trabajando? Pues 21 años llevo trabajando. 21 años, nada más y nada menos, ¿no? Sí. Y todavía aguantas, ¿no? Aguanto por ahora. Bueno, ¿alguna vez has trabajado para el ayuntamiento? No. ¿Siempre ha sido para empresa? Siempre para empresa. El otro día hicimos un programa sobre las empresas de ayuda a domicilio, y lo que nos venían a decir la gente es que, bueno, estas empresas es un poco, actúan, no diré yo de forma bandolera, robando los derechos de los trabajadores, pero no actuaban de la manera más proteccionista con los derechos de los trabajadores, por decirlo finamente. Sí. En esta vida que tú llevas, ¿estas empresas os han cuidado? No nos han cuidado, en el sentido de que nosotros hemos ido poco a poco consiguiendo algunos derechos que al principio, cuando empezamos a trabajar, no teníamos. La jornada laboral era mucho más amplia antes. Luego nosotros normalmente solemos echar horas que no las pagan como horas extras, las suelen dejar en una bolsa, y normalmente no están preocupados por los trabajadores. Nosotros pues ya está, hacemos nuestro horario, hacemos, muchas veces nos sobrecargamos de peso, vamos a servicios conflictivos tipo Alzheimer, gente que a lo mejor tiene problemas mentales, y podemos tener, pues en algunas ocasiones se ha dado el caso de que han agredido a compañeras, y había, entonces muchas veces estamos indefensas ante muchas cosas, porque vamos solas a los servicios, vamos solas a la calle, y nos puede pasar muchísimas cosas. En un día normal de trabajo pues tener muchos problemas, y la empresa normalmente es pues simplemente que hagamos los servicios, que se cumpla el horario, que se cumplan las horas y poco más, pero no nos pagan horas extras. Las jornadas suelen ser bastante largas, hay muchos compañeros que tienen contratos muy precarios de 20 horas, de 25 horas, el sueldo es irrisorio. Entonces, pues claro, lo que pedimos es una jornada más adecuada y unos sueldos un poquito más adecuados, como está la vida ahora mismo, porque hay mucha gente que no llega a fin de mes. Con un trabajo que es totalmente necesario, ¿no? Porque vuestro trabajo es totalmente necesario. Totalmente, hay gente que no tiene a nadie y que la única persona que entra a su casa todos los días somos nosotras, las cuidadoras, porque la familia no se hace cargo, o porque la familia está trabajando y no pueden o no quieren, y entonces nosotros somos los que realizamos prácticamente todas las tareas. Ajá, pues nada, ¿qué es lo que esperáis de esta huelga? Hombre, pues esperamos que por lo menos tengamos mejoras, que la jornada se pueda reducir a 35 horas, que cuiden más a las personas que estamos. Hay gente ya que tiene cierta edad y que tampoco puede coger peso. Y luego, pues eso, intentar que por lo menos que fuéramos de gestión pública, que no hubiera empresas de por medio, que también se llevan beneficio. Entonces estaríamos con unos sueldos un poquito más altos y tendríamos mejores condiciones laborales. Ajá. ¿Y la huelga está siendo seguida en toda Andalucía? Sí. Las compañeras se han visto implicadas en esta movida y hay ganas de lucha, ¿no? Hombre, hay ganas de luchar. Yo, por ejemplo, con Juan Antonio también y muchos compañeros antiguos estuvimos luchando en el 2005, en la anterior huelga que tuvimos, y la verdad que conseguimos. ¿En qué año fue la anterior 2005. Huelga?
desde el 2005 a 2019 una huelga, vale. Solo. Y ahí conseguimos bastantes cosas. Lo que pasa es que, claro, también pues nos costó sudor y lágrimas. Y espero que ahora con esta, aunque tardemos más, pero que consigamos por lo menos mejoras para los compañeros y compañeras que llevamos tanto tiempo trabajando. Pues nada, desde Onda Barricada, de luego, os deseamos mucha suerte en esto que estáis haciendo y seguro que se consigue, porque al final las cosas se consiguen. Si se lucha, se consigue. ¿No te parece? Nosotros vamos a estar ahí, seguro. Una pregunta, porque a mí me gusta, si tratamos a los trabajadores solo como trabajadores, no le podemos pedir a la empresa que os traten como personas, ¿vale? Por lo menos el punto de vista que estamos. En lo personal, a ti, toda esta situación, ¿qué te supone? Es decir, no tener horario en condiciones, estar a disposición de la empresa constantemente, ¿qué os supone? ¿Cómo mejoraría si se cambiara todo lo que se está reclamando? Hombre, pues te digo, realmente a la gente que llevamos muchos años, que normalmente sueles tener un horario más o menos organizado, no solemos tener tampoco demasiados problemas, porque yo tengo usuarias de muchos años y normalmente no suele. Lo único que la gente que suele entrar más tarde o hace poco tiempo, pues la empresa lo que hace es que le hace contratos de menos horas, lo atiburran a horas extra, no son horas extras, se supone que son complementarias. Bueno, entonces, la gente que llevamos mucho tiempo y que tenemos contrato indefinido, estamos un poquito mejor. Pero realmente la gente que entra última y que tiene jornada de 25 horas o de 30 horas, esa gente no está tan bien. O sea, lo que queremos conseguir es que todos estuviéramos igual, que tuviéramos un sueldo digno y que pudiéramos trabajar en unas condiciones óptimas. O sea, que como ustedes ven, no solamente la luchan por ella, sino que luchan por todo el mundo. Sí, algo muy loable. Sí. Es la parte humana que queríamos sacar. Así que bueno, vamos a continuar sacando un poquito de información de todas las personas que están aquí. Muchas gracias, María. De nada. Gracias. Gracias por tu información. Gracias por haberlo hecho fácil. Así vale, que continuamos y continuamos para que siga reivindicando y gritando, porque te vemos que eres de las que gritan. Así que muchas gracias. Vale, gracias. Pues nada, continuamos ahora haciendo la siguiente y vamos a ver si pillamos a alguna persona de las que están por aquí que creo que tienen mucho que decir. Bueno, y aquí seguimos y estamos con Tamara. Muy buenas, Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, muy bien. Ella es secretaria general de Administraciones Públicas, el sindicato al que pertenecen las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio. Y estamos aquí delante de este ayuntamiento, si no nos atropellan. Bueno, pues estamos aquí delante del ayuntamiento porque es que le hemos pedido una cita al alcalde, mientras tenían aquí otro acto institucional. Y no solo se ha dado la vuelta, ha simulado, no ha querido mirar, sino que se ha metido para adentro. Nos han dicho, no, ahora a lo mejor, pero oye, ya ha pasado un rato, lo dijimos antes, ya ha pasado un rato y no sale. Esto es, bueno, el desprecio que se hace a las personas que trabajan en empresas que se han licitado. SAD aquí está con Arquisocial, ya nos han dicho que es horroroso el trato que se tiene. Pero ¿y el resto de empresas aquí? Vosotras que trabajáis desde el sindicato con más empresas que trabajan para el ayuntamiento, ¿es habitual esto de no cumplir las normas y de saltárselas o...? Hombre, sí, es habitual. En todas las subcontratas se sabe que el ayuntamiento lo que está haciendo es, en vez de generar empleo de calidad y en vez de generar servicios que sean estructurales, que sirvan para prestar un servicio a la ciudadanía, lo que hace es subcontratar con estas empresas que no garantizan las condiciones laborales de las trabajadoras. Y lo está haciendo con un dinero público y con unos servicios que además todo el mundo sabe que son fundamentales, que forman parte de las propias competencias municipales y que ellos tendrían que estar desarrollando, porque es la ciudadanía quien está pagando esos recursos y es la ciudadanía quien se merece esa digna prestación de servicio. Entonces ellos ni están prestando el servicio y además están fomentando un empleo que sucede en todas las subcontratas del ayuntamiento, que se está viendo pues como les pasa a estas trabajadoras, que están puestas en riesgo, que están en condiciones precarias y los hacen con unos determinados tipos de trabajos, además trabajos muy relacionados con el cuidado de personas dependientes, como puede ser, con otros servicios que se prestan a la ciudadanía, como el ocio para las personas mayores, para los niños. Entonces, ellos tienen como un pensamiento de que estos servicios, no solo los trabajadores que las prestan, sino que deben ser como de menos calidad y que estas trabajadoras que están aquí trabajando no son, digamos, tan dignas como pueden ser ellos, que sí que tienen sus salarios, los políticos de todo el ayuntamiento, que están trabajando con unos sueldazos y el dinero público finalmente se destina a esto. Sin embargo, lo que recibe la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que paga es para que le presten servicio, no para tener que aguantar a los políticos.
Y sin embargo estamos viendo que ellos han cogido las instituciones públicas y lo que las están es esquilmando con estas subcontratas, que lo único que hacen es desviar fondos públicos hacia la empresa privada. Pierden las trabajadoras y pierde la ciudadanía. Pagan a precio más bajo, bastante. Efectivamente. Bueno, se paga mucho más caro porque la licitación al final sale cara. Las licitaciones salen caras porque quien se lleva el dinero finalmente es la empresa, es decir, se aplican fórmulas que básicamente están basadas en que la licitación salga barata, pero en lo que se recorta siempre es en dos cosas, que son los salarios de las personas trabajadoras y la calidad del servicio que se presta, por la ausencia de materiales, por no hacerlo en buenas condiciones. Que esto tiene una ideología clara, que es que si el servicio va cayendo y la ciudadanía percibe que es un servicio que no se está prestando con calidad, finalmente la propia ciudadanía tiene la percepción de que no vale ese servicio y ellos mismos se van, por ejemplo, en el ámbito deportivo, a la empresa privada, o en este ámbito se buscan otras empresas que pueden pagar la gente que las puede pagar, porque esto también es un ataque contra los trabajadores en general y las trabajadoras, porque cuando tú devalúas el servicio público, vas en contra de la gente que no puede pagar el servicio privado. Y eso es una tónica generalizada en las administraciones públicas, incluida el Ayuntamiento de Granada. Porque por después nos encontramos con todos estos conciertos en que lo público, oye, que lo vamos a hacer con la privada, pero le vamos inyectando dinero, cada vez más dinero. Oye, suena esto a educación también, ¿no? Y a la sanidad. Cada vez le vamos inyectando más dinero, hasta que, bueno, hay que inyectarle más que incluso a la pública. Y cuando empieza la gente a decir, oye, ¿por qué le estamos pagando a la privada tantísimo dinero? Te dice, no, es que tenemos derecho a este servicio, siempre que tenga dinero para pagar la parte correspondiente, porque como tú bien dices, hay gente que es que no puede pagar ni eso ni puede pagar nada, y son gente a la que se le debería de destinar una gran parte de esos fondos. Sí, que el servicio público finalmente, cuando es público, es cuando no es deficitario. Deficitario es el servicio privado porque finalmente, aunque a los trabajadores se les pague menos, aunque los servicios sean servicios con menos calidad porque se invierte menos dinero, eso finalmente, todo el dinero que se invierte beneficia a los empresarios. Finalmente está en cuatro manos distintas, que son los que tienen las empresas. De ahí, por eso, realmente salen caros, porque las empresas no se meten aquí para prestar un servicio, se meten aquí para sacar beneficios, y eso no se nos puede olvidar. Y lo público no tiene que tener un beneficio, tiene que prestar un servicio digno a la ciudadanía y tiene que tener condiciones laborales dignas para los trabajadores. Pues nada, como veis, todo está muy relacionado y todo es la misma dinámica en la que se lleva entrando desde hace mucho tiempo, y que, oye, que la gente no protesta y lo está afectando, como se está viendo en este el tema de los conciertos de todo tipo que se están realizando. Pues nada, hemos estado aquí esperando un rato, lo dijimos, estamos esperando, y nos tememos que el señor alcalde, que esperemos que le llegue esto, el señor alcalde no ha bajado sabiendo que esto estaba aquí porque no les interesa. Así que, bueno, una llamada de atención al señor alcalde de Granada y a todos aquellos alcaldes y alcaldesas que deciden no atender a trabajadores que deberían ser de ser propios, por más que hayan interpuesto a una empresa que se va a forrar con esto. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias, Tamara, por habernos atendido, y continuamos. Mira para acá, de luces. Se está empezando a todo a hacer muchas luces, porque estamos en la previa de Navidad. Dentro de poco nos ponen en abril las luces de Navidad, porque así compramos más. Y mientras nos estamos gastando tanto dinero en luces, aquí estamos en Huelva, continuando en esta movilización del servicio de ayuda a domicilio en Andalucía, que estamos recogiendo desde Onda Barricada. Hemos ido a Granada, hemos estado y nos venimos también a la parte occidental, aquí a Huelva. Y en Huelva, delante del Ayuntamiento, como en todas las capitales, como en todas las provincias, incluso en algunas localidades que no son capital de provincia, también se ha producido, estamos en una concentración. En esta concentración en concreto pone SAD privatizado, derechos precarizados, y es con cierta razón. Así que aquí tenemos una trabajadora de SAD que se llama Ángeles. Tenemos a Ángeles, y Ángeles, que es trabajadora de SAD, nos va a contar un poco aquí cómo son vuestras condiciones, cuál es vuestro día a día, en qué trabajáis vosotros, qué es lo que hacéis. Bueno, pues nuestro trabajo consiste en hacer de todo un poquito. Eso, el trabajo, normalmente
la trabajadora social la que especifica, dependiendo de las necesidades de cada usuario, lo que tenemos que hacer. Normalmente la mayoría de las personas piensan que nosotros somos fregonas, porque casi todo el mundo quiere para limpiar, pero nuestro trabajo no consiste solamente en eso. Nosotros, para poder trabajar, hemos tenido que formarnos durante muchísimo tiempo, hemos tenido casi un curso donde hemos hecho bastantes cosas, entre ellas atender a personas encamadas, saber cómo lo tenemos que mover. Nuestro trabajo también consiste en sacar a los usuarios, acompañarlos al médico, si hay que darle unos medicamentos, hacerle de comer, sacarlos a pasear. Consiste en hacer de todo un poquito, pero en la mayoría de los casos, casi todo lo que hacemos es limpiar. Bueno, aparte que eso tendría que ser controlado tanto por la empresa, que no lo controla al parecer, como por parte del ayuntamiento, que debería de decir lo que hay que hacer y lo que no. Es que claro, el trabajo normalmente, quien dice lo que tenemos que hacer, es la trabajadora social. ¿Del ayuntamiento? Pues me figuro que sí, que será del ayuntamiento. Vale. Entonces, esto coincide, tenemos que el ayuntamiento decide qué es lo que hay que hacer. Sí. Y tenemos una empresa interpuesta que lo que hace es contratar a las personas, sí, y mandarlas donde dice el ayuntamiento. Y ganar muchísimo dinero con eso, ¿de acuerdo? Entonces, bajo tu opinión, sí, si quitáramos esta parte interpuesta, la empresa, y directamente trabajarais para el ayuntamiento, ya que os va a decir lo mismo que os dice la empresa, sí, pero lo dicen directamente, ¿no ahorraríamos dinero con eso? Hombre, yo pienso que el ayuntamiento ahorraría dinero y luego nosotros nos beneficiaríamos muchísimo. En primer lugar, porque tendríamos mejores condiciones laborales, que no las tenemos. Y luego tenemos un sueldo súper mísero. Porque te voy a explicar el caso de hace varios años, que tuvimos un problema de cobrar un mes y nos llegamos a enterar lo que pagaba la Junta de Andalucía, que el dinero pasaba al ayuntamiento, del ayuntamiento pasaba a la empresa, y cuando llegaba a nuestras manos llegaba a mucho menos de la mitad. Bueno, que eso sigue pasando hoy en día. Exactamente, pues, exactamente. Y ahora, lo averiguaste y hace un tiempo, sí, ¿no? Pero ahora pasa, ¿no? O sea, y ahora me figuro que de hace, pues yo creo que eso fue hace una cosa, de unos 8 años, me figuro que el sueldo entonces estará muchísimo más alto. Pero a nosotros no nos llega lo mismo, porque a nosotros lo que nos ha variado entonces para acá el sueldo serán unos 50 céntimos la hora, no ha variado más. O sea, que es que ha variado muy poco el sueldo de entonces para acá, y me figuro que la Junta habrá subido el sueldo, como es lógico. Lo que quiere decir que el ayuntamiento se lleva más y la empresa se lleva más. Que tienen que ir protegidas a las casas, porque entráis en casa de otras personas. Se supone que con personas que son bastante sensibles en esta enfermedad, en estos días, deben de estar lo máximo cuidadas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuántas PCR os han hecho para comprobar que no tengáis antes de entrar a casa ajena? Pues yo voy a ser sincera, y por lo menos a mí creo que a mis compañeras también nos hicieron una en el mes de abril y ya no nos han hecho ninguna más. Es decir, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ya estamos entrando en diciembre. A lo mejor lo hacen como regalo de Navidad. Pues no lo sé, pero yo creo que no. Es decir, estamos hablando de cuidar a personas dependientes que tienen peligro de ser contagiadas, y a personas que las cuidan no se les proporciona ni una simple PCR. Personas que tienen la misma calificación, o deberían tener la misma calificación, que las personas que están en residencia, que algo que es lamentable, que a las personas que están trabajando en residencia se las considere una persona, y si tú no estás en una residencia y estás en tu casa porque te puedes mantener, a la persona que va a cuidar ni tan siquiera una PCR, ni tan siquiera todos los EPI. Por eso es tan justo lo que estamos reclamando, lo que se está reclamando aquí. Que bueno, habría que hacer reflexionar a los ayuntamientos si realmente prefieren darle beneficio a las empresas o beneficiar a los usuarios. Bueno, seguimos aquí entrevistando a personas de ayuda a domicilio para que se comprenda por qué estáis aquí, para que estáis aquí en lucha. En este caso estamos con Floren. Muy buenas, Floren, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. O buenas noches, porque lo pueden ver a cualquier, claro, momento. Claro, claro. Pero una pregunta. Vosotras estáis aquí en huelga. Hoy habéis decidido tener un día de huelga, ¿no? Sí. Me decían por ahí que hace un montón de años hicisteis una huelga. ¿No es algo habitual hacer esto de las huelgas, no? No, no. Bueno, hace años, pero que ahora en los últimos años pues está todo como muy en silencio. Sí, ¿no? Y así va la cosa, ¿no? Cuando claro, más nos callamos, más sí, nos hacen callar, ¿no? Sí, sí. Hay que levantar la voz. O miramos a los lados.
Bueno, para no hacernos los tontos, no sé. ¿Alguna habéis preferido alzar la voz, no? Sí, por supuesto, ya está bien. Es que se ve una cosa aquí en Granada, igual que en todos sitios, se ve una cosa, y es que las compañeras del servicio de ayuda a domicilio, bueno, siendo tan necesaria, hay mucha gente que es que realmente no saben a qué se dedican. Mucha gente se cree que, bueno, vosotros os dedicáis ahí a limpiar una casa y ya está. No, para nada. ¿Cuál es vuestro cometido? Nuestro cometido, nosotros somos socios sanitarios, o sea que tenemos que tener una titulación y un certificado de profesionalidad, como que se supone que tenemos reconocimiento como somos socios sanitarios. El cual nuestro trabajo, pues bueno, pues incluye lo que puede necesitar una persona dependiente, sea ya mayor o más joven, por su dependencia, de grado de dependencia, de sus necesidades básicas del día a día, ¿no? Entonces una persona, pues desde que necesita su aseo, necesita un control de medicación, necesita ayuda en las comidas, necesita acompañamiento médico, necesita pues todo lo que una persona necesita diariamente, el cual la limpieza no, digamos limpieza como limpieza no como tal, sino como un poquito de ayuda al mantenimiento de la vivienda o del sitio del que usa dicha usuaria, ¿no? Vosotras estáis más en la vertiente esa, sociosanitaria. Exactamente. ¿Qué es lo que la gente no se entiende? Y es que es tan importante ese detalle, es tan importante como para que se entienda por qué este servicio tendría que ser público. Exactamente. Porque no estamos hablando de personas que van a tu casa a limpiar. No, esas las contratas tú. Pero estamos hablando de personas que están atendiendo a dependientes y lo hacen desde un punto de vista sociosanitario. Es decir, la huelga está más que justificada, ¿no? Exactamente, vamos. Supuestamente ya está viendo lo que hay. Bueno, estamos viendo que se le ha pedido una... es que estamos aquí, ha habido un acto también, un acto contra la violencia de género y tal, ha coincidido, no habían calculado que iba a estar aquí, a pesar de haberlo pedido antes, y se le ha pedido cita al alcalde de Granada. Estamos esperando a ver si la concede, y si la concede, bueno, ¿qué le pediríais al alcalde de Granada? Hombre, entre otras cosas que controlen también, porque va a ser un poco difícil, pero bueno, lo conseguiremos, que este sector pase a ser público, ¿no? Porque ya que esto es gestión, el dinero público lo tiene que gestionar el ayuntamiento, ¿no? O la Junta, ¿no? O que así, ¿no? Entonces, pero sí debería involucrarse o implicarse más el ayuntamiento y hacer un seguimiento de las empresas licitadoras de este servicio en las condiciones en las que estamos trabajando, desde el minuto uno que empezó la pandemia, ¿eh? Entonces... Bueno, pero esto viene ya de antes también, sí. El maltrato viene de antes, ¿no? Sí. Luego, sí. Ese seguimiento que estás pidiendo realmente entiendo que es para que se dé cuenta que realmente lo que se ha licitado no se cumple y para por incumplimiento de contrato que lo asumiera, ¿no? Nos referimos por ejemplo, en este aspecto que yo sé que es el tema del estado de alarma, como debemos de ir a trabajar, que debemos de ir a trabajar con unos EPI en condiciones, porque es que en nuestro trabajo... es sociosanitario, tratamos a las personas mayores, personas vulnerables, personas enfermas. Nosotros vamos de casa en casa y tenemos que llevar una bata. La empresa que tenemos ahora, que es Arqui Social, nos dio una bata hace 4 años y no ha dado otra bata cuando entró el estado de alarma. A ver, ustedes me disculpan, me hubiera gustado que no tuviéramos mascarilla, porque es que cuando me ha dicho eso, yo sé que es muy lamentable, pero a mí se me ha salido una sonrisa porque es increíble, no me lo puedo creer. Es decir, personas que están trabajando con personas y la empresa, la voy a decir con toda, para que todo el mundo se entera, Arqui Social, lo repito, Arqui Social, la empresa que lleva aquí Granada, da una bata hace 4 años y ahora, como viene la pandemia, damos otra bata. Y la próxima se esperaría en la siguiente licitación dentro de 20 años, a lo mejor, ¿no? A lo mejor. Es vergonzoso y esto nos muestra muy claramente cómo se está tratando al servicio de ayuda a domicilio aquí en Granada, pero puedo asegurar que en muchísimos sitios también está pasando con esas grandes empresas que de esto han hecho un negocio. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por pelear, por luchar, porque no es fácil, no todo el mundo se atreve, por estar aquí y que realmente desde Onda Barricada os deseamos que todo esto vaya muy bien.
Esperemos a ver si después de haber llamado al alcalde de Granada, a ver si sale. ¿Ustedes qué creen? ¿Tú crees que saldrá? Lo dudo. Bueno, nos quedamos con esa, ya lo diremos. Antes de irnos lo diremos si ha salido o no. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias y continuamos con nuestro programa para ver, bueno, qué sale de todo esto. Bueno, y aquí tenemos también en Huelva, con este fondo tan espectacular, por decirlo de alguna manera, que se ha inaugurado hoy, como decimos, tenemos a Luisa, otra trabajadora del servicio de ayuda a domicilio, que, bueno, yo creo que antes has mencionado algo de los EPI. ¿Qué es lo que tú nos tienes que decir de los EPI, de los PCR, para que todo el mundo se entere las condiciones en las que estáis trabajando, que es indigno? Son muy precarios, la verdad es que nos dan los guantes de aseo personal contados, prácticamente contados. Las mascarillas quirúrgicas nos las dan, se supone que son para 4 horas y nos las dan para todos los domicilios. Yo tengo 4 domicilios con ella llego los 4 horas. Las batas desechables, por supuesto, ni las vemos, ni las olemos. Y los PCR, pues en 8 meses me han hecho un PCR. Vaya, como veis, cuando se está reclamando desde CGT, una de las cuestiones que se estaba reclamando como motivos de esta huelga era que se entregaran los EPI suficientes y más en esta época que son tan necesarios, vemos que es que no solamente ha sido una cuestión que se ha contado en una provincia, como ya hemos contado, sino que aquí en Huelva pasa como pasa en todas las provincias, por una cosa muy simple, porque todos esos EPI que no te den, alguien se los ahorra, ¿no? Por supuesto, la empresa. Por supuesto. Por supuesto, y por eso lo tenemos muy... Municipalización, si le lo llevara a la Junta, yo creo que habría menos problemas. Bueno, pero en este caso, como eso se cede al ayuntamiento, lo tiene que hacer el ayuntamiento, y lo que estamos pidiendo es que se municipalice y, por supuesto, que haya un control exhaustivo de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para que no haya problemas. Así que muchísimas gracias por tu intervención. ¿Alguna cosa más que quieras decir? No, gracias a vosotros, que la unión hace la fuerza, y que las compañeras, que no tengáis miedo de reivindicar lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Pues nada, último mensaje, creo que muy interesante, así que bueno, nos vemos y seguimos aquí en el Onda Barricada en este especial sobre el SAM. Ya para terminar de aquí, tenemos detrás ya la concentración, está casi finalizada, ya se están despidiendo y nosotros nos vamos a despedir. No sin antes hacer esa reflexión a la que acostumbramos siempre a nuestros teleoyentes, en la que, una vez analizado todo lo que nos han contado, al final siempre queda esa pregunta que nos tenemos que hacer todas las personas, todos los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Qué se está haciendo con el dinero público? Estamos haciendo que un montón de empresas se forren a cambio del propio servicio, de la calidad del servicio. No entendemos que si ese dinero solo lo dedicáramos a pagar trabajadores y el propio servicio saldría mucho más barato y tendría mucha más seguridad, pero no, se opta por privatizar y porque tengan grandes beneficios grandes empresas. Eso no tiene sentido, salvo que alguno quiera hacer el egipcio que por delante reciba, pero también así con esa manita la reciba. Entonces, estamos en contra desde CGT de todos estos chanchullos que se están haciendo. Por eso, la reflexión yo creo que está clara. ¿Qué se está haciendo con el dinero público? ¿Dónde se están auditando estas empresas que se están saltando las normas? Por lo tanto, todo nuestro apoyo a las trabajadoras y trabajadores del SAP, y esperemos que por fin una de sus reivindicaciones muy importantes, la de la municipalización, no tarde. Y el resto, por supuesto, que se cumpla. Las 35 horas, los EPI, fíjate tú los EPI, que las jornadas partidas, en fin, son las 7 que ya conocéis, y esperemos que todo se cumpla. La ayuda a domicilio.